Qué gusto volver a saludarlos, volver a encontrarnos aquí en la pantalla de Tele 8 para vivir juntos un nuevo show animal con toda la familia, toda la provincia y el amigo Oscar Fioretti, a quien ya le damos la bienvenida. Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Y bueno, contento por compartir una vez un fin de semana así con ustedes, que bueno, lo esperamos pasar muy bien, tenemos muchas cosas para mostrarles y tenemos algo que es como un plumerito para mostrarles, así que ya se viene la sorpresa, Alejandro. La verdad que se van a sorprender realmente, como dice Oscar, con la nota que próximamente, en minutos más, le vamos a estar invitando a compartir. A propósito de invitar, les invitamos a quedarse. Comienza Show Animal con ella, Victoria Blanco. Llega Victoria Blanco hoy con un viaje sorprendente al pasado remotísimo, millones de años. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás vos? ¿Vamos a la prehistoria? Nos vamos a la prehistoria, pero no millones de años. ¿Cuántos? Unos pocos miles. Está bien, era más cerquita. Más cerquita. Pica piedra no encontramos en esa época, Pedro, Vilma, ¿no? No. Son de una fecha posterior. ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de la mayor ave voladora con plumas que vuela en el cielo que ha existido, que es el Argentinavis magnificens. ¿Hay aves sin plumas? Disculpame la pregunta previa a que entremos en tema. No, pasa que muchas veces se puede llegar a discutir que en realidad el animal volador que más grande que existió fue una clase de pterodáctilo, pero estamos hablando de aves con plumas, aves como las conocemos hoy en día. Argentinavis magnificens, como dice su nombre, es un ave de Argentina, que quiere decir pájaro de Argentina magnífico, que se han encontrado fósiles en el centro y noreste de nuestro país, ahí a 7 metros de envergadura. Linda mascota, ¿eh? Divina, para tener dos en el patio. ¿Punta de un ala a la otra, 7 metros? 7 metros, de una punta de un ala a la otra. Pesaban, calculan por las reconstrucciones, alrededor de 50 kilos. Para que tengan en cuenta, hoy el cóndor, que es el ave voladora más pesada que existe, no pasa de los 13, 14 kilos, 15, algún macho muy grande. Y bueno, se cree que el argentinavis precisamente es un pariente del cóndor, tanto por la forma del cráneo, los huesos y sus hábitos, lo que se ha podido reconstruir de sus hábitos de vida, se cree que era un pariente del cóndor. ¿Depredaba o qué hacía? Está discutido. Han estado estudiando los huesos y la musculatura del cuello y está la discusión de los que dicen que es carroñera, que buscaba, que seguía, por ejemplo, los tigres dientes de sable y se alimentaba de la carroña que ellos dejaban, y los que dicen que cazaba a vuelo animales pequeños y se los comía enteros, porque aparentemente el pico no tiene la fuerza que hace falta para desgarrar y matar un animal vivo, no es como un pico de águila, sino más bien como un pico de buitre. Está discutido. Tamaño de huevo, me imagino que por semejante envergadura será gigante también. Es un huevo gigante, pero hoy por hoy el avestruz tiene un huevo más grande. Se calcula que el huevo del argentinavis, por reconstrucciones, debe haber pesado alrededor de 1 kilo. ¿Sabe cómo anidaba? Calculan que seguía más o menos el mismo patrón del cóndor. Formaban parejas y los dos atendían uno o dos pichones por nidada cada uno o dos años. Los animales, mientras más grandes, más larga es su infancia. Estos animales tenían pichones cada 2 o 3 años y muy poquitos para poderlos atender debidamente, porque al ser carnívoros requieren un ingreso de alimentos bastante elevado los pichones. ¿Pudo deducir el color de plumas que tenían? Por restos que se han encontrado que eran plumas negras, igual que los cóndores. El tema es que al ser animales tan grandes, no volaban aleteando, sino que planeaban como el cóndor, siguiendo corrientes de aire, y para eso necesitan plumas que otorguen, que tengan mucha estabilidad, plumas bastante duras. La melanina, que es lo que nos otorga el color al pelo, a las cejas, a los lunares, en el caso de las aves, cuando se fijan las plumas, las endurece. Las plumas de las alas de un cóndor parecen como de madera, de lo duras que son. Una madera finita como balsa, pero son bien rígidas. Y esa dureza los otorga la melanina. Así que creen que también estas aves eran de color negro. Por último, ¿era el más grande de Argentina o del mundo? Del mundo. El ave voladora más grande del mundo fue de Argentina. Me encanta el informe de que habrá algo más de prehistoria para traer. Y sí, vamos a empezar a incorporar un poco más de qué es lo que hubo acá antes que nosotros. Así que va a haber más informes de prehistoria. Bárbaro, te esperamos la próxima semana. Hasta la próxima semana, Ale. Directamente de la prehistoria al presente con Victoria. Sigue Show Animal. Otro de esos muy buenos momentos que disfrutamos y a carcajadas en este Show Animal, cuando la producción del show sale a buscar esos animales realmente locos que hacen travesuras increíbles en el mundo y llegan como protagonistas de los videos súper divertidos. We'll be right back.
que ocurre en el mundo, en el país, en cualquier parte del planeta, es noticia animal. Si tiene que ver con ellos, obviamente, está aquí en Show Animal. La vemos. La noticia animal de hoy ocurre en Argentina. Luego de un año de rehabilitación, un cóndor herido volverá a ser libre en Salta. La Secretaría de Medio Ambiente de Salta y un equipo de especialistas de la Fundación Bioandina preparó la suelta de un cóndor andino hallado herido un año atrás. Se trata del Luro Catao, así fue llamado en referencia al pequeño paraje de los Valles Calchaquíes, donde apareció mal herido en el 2015. El cóndor tenía perdigones en el cuello y cabeza, producidos por el disparo de escopeta, lo cual le produjo una alta intoxicación de plomo en sangre. Sin saber bien qué tenía, pero viendo su imposibilidad de volar, una lugareña lo alojó en su casa y luego efectivos de la policía dieron aviso a las autoridades de ambiente, lo que abrió la esperanza de que el animal se recuperara. El ave fue derivado a Buenos Aires, donde le removieron los perdigones, iniciando así un tratamiento de quelación, hasta retirar por completo todo el plomo de su cuerpo. Un año después, el cóndor fue liberado en la plaza central del pueblo de Seclantés. Momento de ir en búsqueda de los candidatos a Reina y Rey de la Primavera. ¿Tu mascota envió la foto? ¿Ya participa? Bueno, veamos, a ver si sale ahora. Francisco nos presenta a Orion, le encanta posar y dormir. Aquí Luciano nos envía la foto de Salem disfrutando del jardín en primavera. Aquí llega Celeste, una coqueta de 8 meses que quiere ser reina. Y ahora llega Pini, la reina de la casa, foto que envía Martu. Gladys nos muestra a su mascota enamorada de las flores. Por aquí llega Rocco, le dicen el príncipe de la casa. Él es Toby, su majestad, el rey de la casa. Ahora vemos la foto que envía Ara, esa es Tizi. Aquí llega otro rey de la casa, se llama Piero, foto que envía Laura. Y si estás pensando en agrandar la familia, esta hermosura está en adopción. Comunicate con nosotros en Facebook. Y si recién te pegás a la pantalla de este show animal, recordá cómo participar y ganar dos kits completísimos para tu mascota que incluyen cucha, alimento para todo el mes, el corte de pelo, la ropita, accesorios y mucho más. Facilísimo, entras en Facebook, Show Espacio Animal, envías la foto, los datos y participan. Ahora llega la primera pausa y hay mucho más. Show Animal aquí en Tele 8.